hace calor, casi 30 grados en la capital. Ahí vamos a llegar. Hoy está en esos 30 grados en la máxima en Logroño, 31 en Calahorra, después de dos jornadas en las que las altas temperaturas nos han dado tregua, con tormentas, con precipitaciones importantes, no tan importantes como en otras comunidades limítrofes y hermanas como la comunidad foral en Navarra, pero hemos tenido también pedrisco en determinadas localidades, con descenso importante en las temperaturas. Volvemos a ver cómo los mercurios de los termómetros suben. Y de lo que sabe muchísimo todo esto es don José Calvo Metesojuela. José, buenas tardes. Buenas tardes, Marisa. Oye, nos ha venido muy bien este impasse, estos dos días. Sí, sobre todo porque además veníamos de temperaturas bastante altas. En el resumen que sacaba el avance climatológico ayer de AEMET, de Agencia Estatal de Meteorología, nos decía que junio ha sido un mes con temperaturas máximas, con temperaturas medias, mejor dicho, 1,5 grados por encima de lo habitual. Pero es que lo más característico es que hablábamos en junio que la primera quincena estaban casi 2 grados por debajo. O sea que el último sprint de junio fue terrible, con esa ola de calor, con 43 muchísimo calor, grados en batiendo La Rioja, récords, batiendo récord. Y bueno, pues sí, la verdad es que da gusto el que entre ese cierzo que es salvador para nosotros, el que llueva, que viene muy bien, aunque haya sido, pues como suele ser en verano, con esos núcleos tormentosos que han descargado pues granizo, pedrisco en muchas zonas, agua, por lo menos en la zona de la Rioja Alta y en Rioja Media ha llovido bien, sin piedra. Pero bueno, la verdad es que es el ciclo típico veraniego, calor, tormentas y un poquito de fresco para refrescar, para volver a tomar impulso ahora estos días con un poco más de calor. Ayer los sindicatos agrarios nos hablaban de ese granizo, pero que no ha hecho daño, mucho daño a la agricultura, afortunadamente, porque iba acompañado de mucha lluvia que atenúa la fuerza, ¿no?, del granizo, no como en otras comunidades que han sido, bueno, inundaciones dantescas. ¿Qué preveemos? ¿Cuáles son las previsiones para esta semana, José? Pues fíjate que se reproduce un poquito la situación de la semana pasada, con aire frío en la zona del suroeste peninsular, genera ahí una baja que impulsa viento cálido del sur sobre la península, y las temperaturas van a ascender, vamos a notar un ascenso importante, aunque es cierto que en La Rioja vamos a salvarnos un poco, que lo van a notar sobre todo en el centro. Aquí nos va a salvar el cierzo, parece que se mantiene ese viento del norte que hará bajar las temperaturas por la noche, que deja estos días tan limpios de cielos azules espectaculares. Pues parece que ese cierzo va a hacer que, aunque suban las temperaturas, no se disparen como puede ser en otras comunidades. Sé que el día más cálido sea probablemente el viernes, con temperaturas que rozarán en nuestra comunidad los 35 grados de máxima. Para allá después, conforme evolucione ese embolsamiento de aire frío en capas altas, lo que surgirá es más nubosidad, con nubosidad de evolución en zonas de la Ibérica, probabilidad otra vez de tormentas, sobre todo por la tarde del sábado y algo más el domingo. Así que, insisto, es un tiempo casi típicamente veraniego, con calor y tormentas de verano. Absolutamente veraniego. Suben las temperaturas, tendremos cierzo para atenuar esas noches, que es fundamental, refrescar, poder descansar. Como decíamos, día de máxima temperatura el viernes, para después un fin de semana en el que puedan aparecer chubascos dispersos en diferentes puntos de la comunidad. Don José, que disfrute de esta tarde. Pues hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. A vosotros, adiós.